Extra, urgente. Pensar dos veces. El grupo de abogados les dice a sus miembros que está bien criticar, pero que no se atrevan a llamar partidista la condena del patriota. El representante Burchett dice: los demócratas se salen de control. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. De otro lado, esta semana recibí correos electrónicos de miembros de la Asociación de Abogados de Connecticut sobre un mensaje publicado por la presidenta Maggie Castinado, el presidente electo James Tim Sharing y la vicepresidenta Emily Giankinto, advirtiéndoles sobre las críticas a los procesamientos del patriota. El mensaje de los dirigentes del Colegio de Abogados es escalofriante para aquellos abogados que ven casos como el de Manhattan como un crudo procesamiento político. Si bien la carta no afirma rotundamente que dichas críticas se considerarán una conducta poco ética, afirma que las críticas no tienen lugar en el discurso público y pide a los miembros que hablen públicamente en apoyo a la integridad de estos procedimientos legales. La declaración comienza advirtiendo a los miembros que las palabras importan, pero luego deja las ramificaciones para los miembros del Colegio de Abogados pendientes de cómo podría importarles. Simplemente señalan que algunos comentarios serán vistos como cruzando la línea de la crítica a la retórica riesgosa. Según la CBA, ahora se considera imprudente y poco profesional hacer analogías para mostrar juicios o cuestionar la integridad del sistema legal o de los jueces en tales casos. Por ejemplo, criticar al juez Juan Merchan por negarse a inhibirse del caso se considera inadmisible. Muchos abogados creen que sus contribuciones políticas a Joe y el importante papel de su hija como recaudadora de fondos y activista demócrata deberían haber llevado a Merchan a retirarse y a cualquier apariencia de conflicto. He sido más crítico con sus fallos, que creo que fueron parciales y equivocados. Sin embargo, la CBA advierte a los abogados que tales comentarios pueden cruzar la línea. La carta asegura a los miembros que son libres de criticar, pero advierte que atacar la ética de un juez o las motivaciones detrás de estos casos es riesgoso y podría provocar hechos negativos. Anteriormente, he denunciado la retórica acalorada y comparto la preocupación sobre cómo esta retórica puede fomentar hechos negativos. Después del veredicto, inmediatamente animé a la gente a no ceder a su ira y a confiar en nuestro sistema legal. La pregunta es, ¿podemos confiar cuando estamos en el otro bando, viendo todo lo que pasa con algunos miembros del Partido Republicano? ¿Qué tal si pasara lo contrario? Que fuera el equipo demócrata quien estuviera en estas circunstancias, tal vez no se quedarían quietos y estarían en esta posición. Creo que en última instancia el veredicto de New York puede ser anulado. También señalé que no culpo al jurado, sino al juez y a los fiscales por un juicio infundado e injusto. Por supuesto, la preocupación por la retórica de la ira recorre todo nuestro espectro político. Aunque rara vez son criticados en los medios, hemos visto una escalada de retórica imprudente desde la izquierda. Por ejemplo, el profesor de Derecho de Georgetown, Josh Chaffetz, declaró que cuando un grupo tiene razón, algunas, pero no todas, tácticas más agresivas están justificadas. Mi preocupación no es la petición a los abogados de que tengan cuidado, de que sus comentarios no alienten tales tácticas negativas. El problema es la sugerencia de que los abogados están actuando de manera poco profesional, al denunciar lo que muchos ven como un sistema de justicia de dos niveles y la politización de nuestro sistema legal. Como muchos, creo que el caso Manhattan fue un ejemplo flagrante de tal militarización del sistema legal y debería ser denunciado por todos los abogados. Es un regreso, en mi opinión, al tipo de procesamiento político que alguna vez fue común en este país. Aquellos abogados que ven estos procesamientos como políticos están hablando en defensa de lo que creen que es la esencia de la justicia ciega en Estados Unidos. Lo que es imprudente para la CBA es justo para los demás. En particular, los funcionarios de la CBA no escribieron para denunciar ataques a figuras como Bill Barr, ni afirmaciones de que el Departamento de Justicia estaba manipulando la justicia durante los años del patriota.
Asimismo, la carta se centra en los críticos de los procesamientos del patriota y no en los continuos ataques a juristas conservadores como el juez de la Corte Suprema Samuel Alito. Nunca ha publicado advertencias sobre quienes llaman de blasfemo a los jueces conservadores, atacan su religión o los etiquetan como partidistas o incluso otros simpatizantes insurrectos. Los activistas liberales han estado pidiendo que se detengan a los juristas conservadores por cualquier medio necesario. En Connecticut, el senador demócrata Richard Blumenthal advirtió a los jueces conservadores que dictaminen correctamente o enfrentarán cambios sísmicos. Eso no pareció preocupar al Barr. Asimismo, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por New York, también declaró ante la Corte Suprema, quiero decirle, el juez Brett Kavanaugh, usted ha liberado el torbellino y pagarás el precio. La carta va más allá y sugiere que los abogados deberían hablar públicamente en apoyo de juicios como el de Manhattan, una visión que ignora las profundas dudas sobre las motivaciones y los medios utilizados en New York para atacar a una figura impopular en esta ciudad. Los altos funcionarios de la CBA piden a los abogados que adopten una posición pública a la que se oponen muchos abogados y ciudadanos para defender la integridad de estos procesamientos. Imagínese la respuesta si el Colegio de Abogados del Estado de Idaho pidiera a sus abogados que se pronunciaran en contra de estos casos y declarara que es imprudente o poco profesional defenderlos. Espero que en el muy liberal acuerdo colectivo, la carta apenas sea necesaria. De hecho, es probable que esta carta sea bastante popular. Sin embargo, habría pensado que los funcionarios de la CBA habrían tenido más cuidado en respetar las opiniones divergentes sobre estos juicios y la necesidad de evitar cualquier declaración que pudiera frenar el ejercicio de la libertad de expresión. Irónicamente, la carta solo reforzó la visión de un sistema legal que mantiene una ortodoxia y una agenda política. Estos funcionarios declaran que ahora es poco profesional o imprudente que los abogados hagan comparaciones históricas para mostrar juicios o cuestionar los motivos o la ética subyacentes en estos casos. Advierten a los abogados que no siembren desconfianza en el público hacia los tribunales a los que no pertenece. Sin embargo, muchos creen que existe un riesgo alarmante para nuestro sistema legal y que se justifica la desconfianza a la luz de procesamientos como el de Manhattan. Como analizo en mi nuevo libro, El derecho indispensable, la libertad de expresión es una era de rabia. Los críticos de los procesamientos políticos bajo la corona y durante las administraciones Adams a menudo fueron instados con la inhabilitación u otras acciones legales por cuestionar la integridad o los motivos de los jueces. No basta con decir, bueno, eso fue entonces y esto es ahora. La cuestión es que el Colegio de Abogados también tiene el deber de proteger los derechos fundamentales que definen nuestro sistema legal, en particular, el derecho a la libertad de expresión. Una vez más, estos funcionarios no instaron con tomar medidas contra críticos de estos casos. Sin embargo, como lo demuestran los correos electrónicos en mi bandeja de entrada, muchos que tienen dudas sobre estos procesamientos lo están tomando como una advertencia. Nuestro sistema jurídico no tiene nada que temer de las críticas. De hecho, la libertad de expresión fortalece nuestro sistema al exponer las divisiones y fomentar el diálogo. La ortodoxia y la intolerancia del discurso representan los riesgos más graves a ese sistema. Aquí está el mensaje de la CBA en su totalidad. Queridos miembros, las palabras importan. Las palabras imprudentes que atacan la integridad de nuestro sistema judicial importan aún más. A raíz del reciente juicio y condena del patriota, funcionarios públicos han emitido declaraciones afirmando que el juicio fue una farsa, una no realidad, amañado. Nuestro sistema de justicia no es real. Y el juez era negativo y muy poco ético. Y que el jurado fue partidista y precocido. Otros afirmaron que el juicio fue el primer juicio espectáculo comunista en Estados Unidos, una referencia a las purgas históricas de funcionarios comunistas de alto rango que se utilizaron para eliminar riesgos políticos. Estas afirmaciones carecen de fundamento y son imprudentes.
Tales declaraciones pueden provocar actos de violencia contra quienes sirven al público como empleados del Poder Judicial. De hecho, tales declaraciones han dado lugar a riesgos a quienes cumplen con sus obligaciones cívicas al formar parte del jurado, como lo demuestran las publicaciones en redes sociales que buscan identificar los nombres y direcciones de los jurados anónimos y, peor aún, en varios casos instan a que se les inste. Para ser claros, la libertad de expresión incluye la crítica. No existe ni debe haber ninguna prohibición de comentar sobre la decisión de iniciar la acusación, la teoría jurídica de la acusación, las decisiones del juez o el veredicto mismo. Pero las acusaciones infundadas y que acaparan los titulares hechas por funcionarios públicos cruzan la línea de la crítica a la retórica riesgosa. No tienen lugar en el discurso público. Depende de nosotros, como abogados, defender los tribunales y a nuestros jueces, como individuos y como asociación. No podemos permitir que el clima político cargado en el que vivimos desmantele el tercer poder del gobierno. Permanecer en silencio nos hace cómplices de ese esfuerzo. El respeto al sistema judicial es esencial para nuestra democracia. La CBA condena los hechos negativos infundados a la integridad en el sistema. El representante Tim Burchett, republicano por Tennessee, dijo ayer que la decisión de la administración de Joe de enviar a Kamala Harris para representar a Estados Unidos en las conversaciones de paz globales muestra que se están saliendo de control. Ayer Harris asistió a una cumbre de paz del país de Ucrania en Suiza, donde prometió 1.500 millones de dólares adicionales en ayuda para el sector energético del país y para mejorar su situación humanitaria tras los eventos en el país de Rus en febrero del 2022. Burchett, que forma parte del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, dijo en una entrevista que enviar a Harris ilustra que bajo Joe el mundo es un desastre. Creo que el problema es que tienen un grupo de tipos de 25 años con bollos de nombre en la Casa Blanca asesorando a Joe. No tienen conocimiento histórico de nada de lo que está pasando, y dijo Burchett. Añadió que no están conscientes de cara de que somos el hazmerreír del mundo en este momento. Joe es claramente uno de los peores administradores que hemos tenido definitivamente en mi vida. Y simplemente se están saliendo de control. No pueden salirse de su propio camino. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.